En este nuevo encuentro de NQN Cultural, te mostramos diversas actividades que viene llevando adelante el Ministerio de las Culturas en distintos puntos de la provincia. Tenemos un adelanto de cómo se va a desarrollar la cuarta edición de la Peña Virtual Provincial en el marco del Día de la Cultura Nacional, que se celebra el próximo 29 de julio. Compartimos imágenes de la firma de convenios con las ciudades de Zapala y Las Lajas para que las salas de arte y espacios culturales que poseen ambos municipios se integren al Corredor Cultural Provincial. Y tenemos el acto de entrega de un bandoneón de estudio para la Orquesta Folclórica Municipal Sonidos del Sol de Plotier. Los campos te inspiraron, también los rancheríos. Las calles de Corrientes que tanto amabas vos formaron un bagaje de sueños e ilusiones para que el mundo entero aprecie los valores de vos, Coco Marola, junto a tu bandoneón. El día 29 de julio es la peña virtual que se emite por el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas. Es el día 29 de julio a las 21 horas. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor. Solo agradecidos de participar. Saludo a todos los artistas que van a estar y está buenísimo estos lugares porque dan el pie también a artistas interprovinciales, o sea, que están en el interior de la provincia y hoy con esto de la pandemia la única forma es poder llegar virtual y eso es lo que fomenta esto y agradecido por dejarnos participar también, ¿no? La banda se conformó el 15 de octubre del 2019 y se conforma por, básicamente estamos Pablo Chandía y Ignacio Cabeza en acordeón y desde ahí al principio no teníamos nombre y desde el año pasado nos llamamos Sin Límites Band, porque cantamos, interpretamos distintos géneros musicales y estamos abiertos a cualquier persona o artista invitado que quiera compartir con nosotros. Por eso le llamamos Sin Límites Band. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no vaya con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que cuentan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo. La verdad que hacemos bastante género, depende de donde nos inviten a tocar, armamos el repertorio, porque bueno, a pesar de que tenemos esta formación, cada uno también es músico individual y tiene su proyecto personal. Por ejemplo, Dani, como todos saben, hasta antes de la pandemia, ella cantaba en la calle, artista callejera, que siempre estuvo afuera del banco cantando, y aparte de su proyecto personal de estar en fiesta y eventos. En lo mío también, laburando siempre de sesión, grabando con distintos artistas, haciendo producciones.
Y Nacho con su entusiasmo también del acordeón, tocando también en varias fiestas. El estilo de Nacho es más el chamamé, más de... así la que nos cumbia, la cumbia, entonces nos complementamos. Dani es más de lo melódico, y bueno, yo como me gusta todo, así que nos acoplamos re bien y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, siempre con respeto. Y bueno, es un poco lo que dijo Dani, esto está abierto también para que se integre toda la gente que por ahí no se anima, que tiene una discapacidad, que no se anima a salir o a proyectar lo que hace artísticamente. Así que esto es una puerta para todo aquel que se quiera sumar. Está súper invitado y súper bienvenido en nuestra banda. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Gracias. Seguimos avanzando con el plan de vacunación más importante en la historia de Neuquén. Para más información, ingresa en www.saludneuquen.gov.ar. Cada vacuna es una nueva oportunidad. Neuquén Provincia, juntos podemos más. Continuamos en NQN Cultural. En este bloque, compartimos imágenes de la firma de convenios del Ministerio de las Culturas con las ciudades de Zapala y Las Lajas para que las salas de arte y espacios culturales que poseen ambos municipios se integren al Corredor Cultural Provincial. Buenos días, se acaba de firmar el convenio con Zapala, con la localidad de Zapala. En Zapala se adhiere al corredor la sala Marta Such y también la sala del Cine Teatro Amado Zapag, que está en el primer piso. También la localidad de Las Lajas, con su centro cultural Cayol, se suma al corredor cultural de la provincia de Neuquén. Forma parte del corredor cultural la sala del Copade, también la Sala 1 y 2 del Centro Cultural Alberdi, la Casa de las Culturas también, que pertenece al Ministerio de las Culturas, que están en la ciudad de Neuquén, próximamente la Sala de la Casa de las Leyes y dos de la Legislatura. Plaza Wincul forma parte del corredor con la Sala del Centro Cultural Gregorio Álvarez, también Zapala con Sala Marta Such, Sala de Cine Teatro Amado Zapag, Las Lajas con su Centro Cultural, y Pehueña, Villa Pehueña próximamente. Va a salir una convocatoria abierta, pública, a través de los medios municipales y también propio del corredor del Ministerio de las Culturas. Es una convocatoria abierta que invita a los y las artistas de la provincia a participar en el recorrido y la circulación de obras del corredor cultural. Se pueden anotar desde el 9 de julio hasta el 1 de septiembre y es para armar las muestras de lo que resta de 2021 y el año que viene, 2022. Aquí estamos con un equipo de trabajo. Firmamos un convenio con la intendenta, con María, incorporando esta sala de Las Lajas, esta hermosa sala que tiene Las Lajas, al Corredor Cultural Provincial. Es importantísimo que tengamos un espacio de circulación de las obras de nuestros artistas. También firmamos uno en horas del mediodía en la ciudad de Zapala, incorporamos ya hace unos meses a Plaza Wincul con el Centro Cultural Gregorio Álvarez,
tres salas de la ciudad de Neuquén. La semana que viene incorporamos en Zona Sur, en Villa Pehueña, otra sala. Y estamos entonces formando y fundando un corredor cultural que va a ser importante para visibilizar, para poner en valor las obras de nuestra comunidad artística en el área de artes visuales, pero además que la comunidad sea la protagonista de la cultura, que tenga la posibilidad de este patrimonio cultural vivo, este patrimonio cultural artístico, que son las obras de nuestros artistas, puedan llegar a que lo pueda disfrutar toda la comunidad. Y en este corredor cultural, que empezamos a trabajarlo ya hace varios años y que ahora estamos sumando localidades de la provincia, se han participado en muestras colectivas y en muestras individuales 400 artistas de toda la provincia. La provincia de Neuquén tiene grandes artistas visuales, grandes artistas plásticos que inclusive han trascendido las fronteras de la provincia, y es para nosotros un honor que Las Lajas, con esta hermosa sala, se pueda sumar a ese corredor. Así que seguramente toda la comunidad aquí en Las Lajas va a poder apreciar, disfrutar, visibilizar, y el que quiera comprar seguramente obras de nuestros artistas plásticos de toda la provincia de Neuquén. La comunidad de La Laja va a poder apreciar y disfrutar las muestras de artistas plásticos en forma individual o colectiva de toda la provincia de Neuquén, y así también los artistas de Las Lajas van a poder mostrar sus obras en distintas localidades de la provincia. Por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, en la Sala Copade, en breve vamos a tener una muestra de artistas visuales de la ciudad de Las Lajas. En el Centro Cultural Provincial Alberdi, también en la ciudad de Neuquén, en este momento tenemos la obra de un artista de la ciudad de Zapala, de Navarro. Y bueno, y esa es la idea, ¿no?, de esta integración provincial a través del arte, y que toda la comunidad tenga la posibilidad justamente de esto, ¿no?, de disfrutar a nuestros artistas a través de sus obras. Muy contento de recibir al Ministro de la Cultura, Marcelo, un amigo, y la verdad que orgulloso de que Zapala nuevamente pueda estar en sintonía con el Gobierno Provincial, trabajando en forma articulada con todos los ministerios, y en este caso con el Ministerio de las Culturas. Así que la verdad que agradecerte, Marcelo, por estar siempre predispuesto a trabajar con nosotros, por enseñarnos, que bueno, vos sos hijo y nacido de la cultura, y a personas como yo, que por ahí uno no viene de este ámbito, está bueno escucharlo y aprender, y que él me diga, mirá en Zapala esto, mirá en Zapala, y cuando te nombra personas que yo por él las conozco a los nietos o a los hijos, la verdad que te quedas helado, porque vos decís, son personas muy grosas, y que hoy Zapala vuelva a tener la impronta y la personalidad que tiene a nivel cultural, y que podamos ser una luz en la provincia, en el país y también a nivel mundial. Así que feliz. Bueno, agradecimiento al intendente, a Carlos. Como dijo el intendente, Zapala, un faro para la cultura de Neuquén. Se incorpora dos salas de Zapala al corredor cultural para que los artistas visuales, los artistas plásticos de toda la provincia puedan visibilizar, mostrar sus obras, hacer sus muestras en 9 espacios que ya tiene el corredor de la provincia. Zapala aporta 2 espacios más. Entonces los artistas de la provincia van a poder tener un circuito justamente para que sus obras puedan ser visibilizadas, puedan ser mostradas, este patrimonio cultural artístico que son las obras de nuestros artistas, en el Centro Cultural Provincial Alberdi, la Casa de las Culturas de Artistas Neuquinos en la ciudad de Neuquén, pero también en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de la ciudad de Zapala, en estos 2 espacios, la Sala Marta Suchi y la sala del cine Amado Zapaga aquí en Zapala. 2 salas más que sumamos en Las Lajas y en la Zona Sur, en Villa Pehueña. Entonces tenemos todo un circuito para la circulación de las obras de nuestros artistas, que toda la comunidad de la provincia, de toda la provincia, pueda disfrutar las obras visuales de nuestros artistas. ¡Vamos!
Bueno, acá estoy estrenando nuevo carnet. A mi abuela y a mi mamá le dieron el viejo. Mala suerte, yo acá tengo el nuevo. Me enteré por las redes que hoy estaban vacunando a mi rango etario. Muy agradecido sobre todo. Estamos acá todos con mucho amor para ustedes. En este último bloque de NQN Cultural, te mostramos imágenes del acto de entrega de un bandoneón de estudio a la Orquesta Folclórica Municipal Sonidos del Sol de Plotier. Bueno, agradecida por el aporte del ministro a nuestra orquesta municipal, que cada día crece más. Tenemos jóvenes, niños, adultos. A pesar de la pandemia, nuestra orquesta ha continuado, no ha parado ni un solo momento, así que esto viene muy bien para el crecimiento de nuestra orquesta, las capacitaciones que se van a llevar adelante, para que todo aquel que quiera aprender a tocar el bandoneón lo pueda hacer de forma gratuita en nuestra orquesta municipal. Este espacio que hemos construido, donde hemos invertido muchísimo para el abordaje justamente de esto que tiene que ver con la educación no formal, con lo que es peluquería, durlo, queremos incorporar también gasista matriculado, dibujo artístico, todo lo que tiene que ver hoy en día para acompañar a nuestros jóvenes para tener una salida laboral más próxima, ¿no? Sí, es un bandoneón y muy contentos porque seguramente va a ser de gran utilidad para esta orquesta. Siempre decimos, nadie ama lo que no conoce, entonces fomentar este instrumento tan importante de la música argentina para el tango, para el folclore, como es el bandoneón, y con el trabajo maravilloso que hace la Orquesta del Sol, bueno, esperamos que sea un aporte significativo. También van a estar las capacitaciones para los y las estudiantes que quieran aprender el instrumento aquí en Plotier y se sumen a la escuela, así que van a estar las dos cosas. Ya está el bandoneón, ahora con los equipos de trabajo de las orquestas, con los tutores, que Javier y Enrique Nicolás, el director de la orquesta de tango y el director de la orquesta de sol, Javier Chaparro, los dos van a coordinar para las clases y bueno, dejar funcionando ese nuevo taller aquí en Plotier, para que se puedan, como decía, sumarse a ese maravilloso trabajo que viene realizando la orquesta. Y agradecido acá con la intendente, agradecida el trabajo que podemos hacer en conjunto para toda nuestra comunidad, ¿no?